El gaula de la policía y la fiscalía logró la captura en flagrancia de Juan Sebastián Cuellar Troche, de 22 años, por el delito de extorsión. La detención se produjo en la calle Cuarta con carrera 17 del barrio La Esmeralda de Popayán, cuando Cuellar Troche recibía 800 mil pesos de su víctima, suma exigida por la coacción. La investigación reveló que Cuellar Troches había estado contactando a la víctima mediante llamadas telefónicas exigiendo 800 mil pesos a cambio de la devolución de una motocicleta que había sido hurtada el 22 de julio del 2024. Para respaldar su demanda, el extorsionista enviaba fotografías de la motocicleta de la víctima, demostrando que el vehículo estaba en su poder. Antes de concretar el lugar de la entrega del dinero y la devolución del automotor, Grupo Gaula diseñó un plan de acción tras ser informado del acuerdo. El operativo resultó la captura de Cuellar Trocher y la incautación de un equipo celular, así como la recuperación del dinero. El capturado fue presentado ante las autoridades judiciales, quienes dictaron medida privativa de libertad al término de audiencia pública.